que yo veo que sucede con el sector artesanal. Lo primero es ver que bajo la palabra artesano se cobijan muchas realidades muy diversas. Tenemos al que nos imaginamos, lo primero que viene a la mente, que es el artesano por tradición, indígena o mestizo. Son altamente especializados, sus técnicas son milenarias o centenarias, llegan a tener el rango de artista popular o gran maestro, llegan a tener, pero no todos. Y ahí lo que está pasando, y eso, de eso voy a platicar un poco, es que surge el artesano por vocación, ya no tanto por tradición. Tenemos al artesano por formación, el que va a la escuela y aprende, la escuela de diseño y artesanías, cursos libres, a través de la SEP están los CECATIS, los ICATS, y faltan más opciones de reconocimiento de los artes y oficios tradicionales. No tienen un diploma, no tienen algo que diga, tú como parte de nuestra historia mexicana, te otorgamos un reconocimiento por parte, lo trabajamos, llegamos hasta un cierto punto y se atoró. Luego tenemos al artesano urbano, el que surge en los 70s, el que lo hace por autoempleo y como una forma de vida. Los hemos visto en las banquetas con sus aretes y sus piedras y la piel cocida, ¿no? Y los vemos así como un poco de recelo, ¿no? Nuestros términos hacia ellos muchas veces no son muy, ¿cómo les diré?, dignos. Y no tienen reconocimiento, tienen años diciendo, ¿y nosotros cuándo, Marta? Somos artesanos urbanos, de esto vivimos, pero estamos invisibles. Tenemos también la manualidad, me tocó desde la trinchera de FONAR poner sobre la mesa el hecho de que la manualidad no es artesanía y crear un instrumento que a través de puntos los distingue. ¿Por qué? Porque nunca se va a comparar la cantidad de trabajo y todos los factores sociales, culturales, históricos de una artesanía tradicional con una manualidad. Pero el riesgo es que la manualidad de hoy se convierta en la artesanía de mañana. Y ellos buscan ser reconocidos como artesanos y nosotros lo que le decimos es digno ser manualista, pero no es lo mismo. Y finalmente, otro sector es en el siglo XXI, pues lo que están llamando economía creativa. Y ahí lo que yo encuentro es que son bajos costos de producción, alto contenido de diseño, parece y no lo es. Y entonces el comprador se va por la innovación y lo contemporáneo, pero tampoco lo podemos comparar con lo que implica el proceso tradicional de ser un artesano. También tenemos arte indígena, la CDI está promoviendo que esto no se llame artesanía, sino arte indígena, y yo creo que es una posibilidad para ese sector. También hay quien aboga por artes aplicadas y o artes plásticas populares, pero eso para mí ya son términos. Y las colaboraciones entre diseñadores y artesanos, de lo cual trataré en un momentito. ¿Qué es lo que más me preocupa? Que saliendo al campo, viendo, platicando con las familias artesanales, en este momento nuestro sector artesanal es una pirámide invertida. El 80% del artesanado tiene de 40 a 80 años de edad. El 20% tiene de, digamos, de 20 a 30. Solo el 5% del artesanado tradicional está aprendiendo en el seno del hogar o de los talleres como se han dado. Entonces, si esta pirámide invertida la vamos llevando, tenemos ahora pérdidas de 2 y 3 generaciones, especialmente en la artesanía mestiza. Zarapes, rebozos, vidrio soplado, herrería, talabartería, en una generación los vamos a contar con los dedos de la mano. No falta quien me diga, ¿y qué te preocupas? Así es la realidad. Yo planteo en este foro, si es parte de una política cultural, nuestra herencia, ¿en qué estamos fallando? ¿Por qué se está perdiendo?
¿Qué ha pasado? También al interior del artesanado hay una pirámide socioeconómica, hay unos que están hasta arriba, otros que están en medio, y la base artesanal de producción son el 65%. Esos son los hijos que están abandonando el sector. Yo entrevisté a muchos de los grandes maestros que aparecen en un libro de un proyecto privado y me fui de espaldas. Ninguno de sus hijos está en la artesanía. ¿Por qué? Porque los hijos y los papás por separado me dijeron, es que mis papás quieren que yo sea alguien en la vida. Y con esa frase lapidaria les dije, entonces ser artesano no es ser alguien en la vida en México. Pero tienes premios y reconocimientos, me llegaron muy tarde. Yo lo que quiero es ese diploma que es contador y médico y abogado y lo que sea, aunque sea técnico e informática, pero el diploma. Por eso trabajamos el asunto de reconocimiento de oficios y los artes y oficios, pero el diploma por sí no va a hacer que vendan mejor, ya por los cambios que hay. El otro es el regateo y que el trabajo no es valorado. Es impresionante, es un ataque a la dignidad, al derecho humano de un artesano que nosotros como consumidores no entendemos el proceso de trabajo. El otro es esos casos donde dicen los artesanos es que no sé innovar, o sea, el comprador cambió. Otro es, en el caso indígena, vestir diferente nos expone a discriminación y racismo. Queremos invisibilizarnos frente a una sociedad tan discriminatoria. Y la otra es, en este mismo sentido, una pérdida de la producción de autoconsumo y una mayor dependencia en que se pueda vender lo que hacen. ¿Y quiénes son los compradores? Somos nosotros. ¿Qué sucede con los consumidores? Se ha reducido drásticamente el nicho de los coleccionistas de arte popular y ha aumentado el nicho de lo hecho a mano, la artesanía utilitaria, el souvenir, pero el souvenir cada día es más una manualidad con un toque a mano que una verdadera artesanía. Y no falta quien diga, bueno, es que ya, que dejen el costumbrismo, que se vuelvan diseñadores, que se vuelvan artistas incluso, y les digo, pues, ¿dónde está la llave mágica, no? De que hoy desperté como otra cosa, ¿no? El kitsch, la juventud, les encanta lo kitsch, la Virgen de Guadalupe y Frida y de todas más, pero no es una producción en el sentido de transformar la materia y agregarle un valor adicional. La gente de mi generación ya no puede comprar, dice, ya no tengo dónde ponerlo y a mis hijos no les importa, no les interesa. Y los museos me dicen, ¿me quieres donar? Perfecto, pero dame un fondo para que yo pueda conservar lo que tú me vas a dar. Entonces, los museos están llenando y también con problemas. ¿Qué pasa con las famosas colaboraciones? Yo encuentro una obsesión con la innovación. Mándeles unos diseñadores para que agarren la onda. Pues es un medio hacia un fin, pero no es un medio en sí mismo. El diseño como tal tiene que ir con un proceso de acompañamiento constante. En algunos casos es al servicio de los artesanos, en otros casos es como empresario. Y en esos casos es donde encontramos relaciones asimétricas y la mayor falta de marcos normativos de los que voy a hablar en las conclusiones. Miscelánea fiscal 2016 empezó en diciembre, tenemos año y medio negociando con el SAT sobre algunos beneficios a los artesanos, explicándoles el artesano que está en la punta del cerro, por más que tú creas que es muy fácil, con su teléfono celular, darse de alta y pagar y hacer y deshacer, resulta que no. Entonces, han dado dos opciones. Uno es la incorporación de la persona física al RIF, al régimen de incorporación fiscal, mientras sus ventas sean menores a 2,000,000 pesos, con beneficios fiscales. Ojo, como persona física. Y dos, yo creo que lo más novedoso es donde el comercializador, que tiene una relación constante,
registra al artesano y paga el IVA y el 5% del ICR por él. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo y que me preocupa profundamente? Cada vez y en cada reunión donde yo digo, y las cooperativas, y los regímenes sociales, de persona moral, social, así me hace el asesor. ¿Qué me quiere decir? Que se registre una persona física a nombre de todo el grupo. Y le digo, y entonces, ¿cómo va esta persona a pagarle a los demás sin que le generen una factura? Entonces, hay ahí un ciclo un poquito perverso. ¿Qué es lo que me gustaría plantear como materia de ley? Uno, que para visibilizar hay que caracterizar estas industrias creativas, artístico-populares y artesanales y urbanas según su escala y problemática particular. Dos, tenemos que establecer líneas prioritarias y estratégicas y pensarlo como atención integral, programas de mediano plazo, incentivos a la capacitación, comercialización, promoción, difusión, sin menoscabo de la innovación. Yo no estoy hablando de que no se innove, pero tradición con innovación nos sigue transmitiendo origen y nos sigue transmitiendo cultura, historia, pero ya con otra visión. Y una línea especial para artesanado en riesgo. Créanme, las líneas de las expresiones en riesgo van creciendo. Tres, dignificar la actividad creativa tradicional y popular entre los jóvenes y crear públicos jóvenes. Pérdida de productores jóvenes, pérdida de consumidores jóvenes. Aquí es donde tenemos que trabajar mucho. Caracterizar las colaboraciones entre artesanos y diseñadores empresarios. Es muy importante dar crédito al origen cultural, comunitario y también nombre de artífices, y hay que trabajar porcentajes a lo largo de la cadena de valor. Lo que está pasando ahorita es que generan ocupación. Yo le pago, hago comercio justo, pero no generan riqueza. Lo único que puede generar riqueza es distribución de utilidades, reparto de utilidades, o meter un porcentaje, valorizar la tradición. ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que yo pongo? Mis técnicas. Y finalmente, construir desde los creadores y artífices populares los esquemas de protección a las creaciones colectivas con base en sus derechos humanos y culturales. No me toca hablar de los derechos de autor, pero lo tengo que meter porque está ahorita candente el asunto de Isabel Marant. Rapsodia lo acaba de hacer, Pottery Barn ya lo hizo, pero también hay empresas en México que lo hacen y pareciera que a ellas no las tocamos. Es un asunto que debe de partir de abajo arriba, no del INPI, que va a decir que aquí no hay un problema, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación a la investigadora Marta Turok. A continuación presentaremos la